Queridos conciudadanos, hoy día quiero hablar de un tema que no tiene nada que ver con política, pero tengo que decirle que de verdad ando emputado por el robo que nos están haciendo. Resulta ser que todo el pueblo se ha quejado de cómo nos llegaron estos avisitos de cobranza de la CRE. Se pusieron pitita, la gente fue a la CRE y el gobierno, en una medida absolutamente correcta, decidió y dispuso que se baje la tarifa y que sea un precio más bajo por kilovatio. Y todos quedaron felices y contentos. Pero resulta que ese no es el problema. El robo de la CRE no viene por el costo del kilovatio, porque ese no lo fija la CRE. Viene por la lectura, el aumento en los kilovatios. Le voy a mostrar esta factura. Este es de mi depósito, donde tengo chocolate. Resulta que en el mes de enero consumí 200 kilovatios y después voy subiendo poquito a poquito, ta, ta, ta. Pero ya en el mes de noviembre me llegaron 2.378 kilovatios. Para que usted se dé cuenta, de pagar 214 pesos pasó la factura a 4.147, 20 veces más. Y no hay 20 focos más. No hay 20 veces más aire acondicionado, no hay 20 veces más ducha, más cocina, más heladera, más nada. Es la jupia. Entonces, yo estoy pidiendo de verdad ya, que se haga una auditoría a la CRE. Pero correcto, y a todos los medidores y al sistema de cobranza. No puede ser que usted, querido vecino, aumente de un mes a otro su consumo 10 veces. Usted no se baña 10 veces más. No tiene 10 heladeras más, no tiene 10 aires acondicionados más, es increíble. Para que usted se dé cuenta cómo nos melean y nos roban esta tropa de pícaros. Hay en Santa Cruz más de 500.000 medidores. Si por cada medidor nos melean nomás 10 pesos, estamos hablando de 5 millones de pesos que nos melean al mes. Es mucha dosis, ya está de buen tamaño. Aquí, señores, necesitamos que el gobierno de una vez disponga una auditoría a la CRE y la fiscalía investigue si hay o no hay manipulación informática, porque ya es mucha dosis esto. No puede ser. Le pido a todos los bolivianos, a todos los cruceños, que nos paremos. No puede ser que nos metan las manos al bolsillo de esta manera tan descarada, y no es de ahorita, es de hace tiempo. Ya basta, que se investigue los contratos que tiene la CRE, quiénes son sus operadores, ¿a quiénes han terciarizado los servicios? ¿Quiénes son? ¿Cuánto pagan? Ya está de buen tamaño la melea. Muchísimas gracias. Dios bendiga a Santa Cruz y Dios nos salve de estos sinvergüenzas de los lobios. Muchísimas gracias.